es increíble cómo se puede formar con imágenes este, un video y que se vea tan fluido. Con un par de fotos se puede hacer un video así como mágico. Pues me encantó porque pude conocer cómo tomar buenas fotos, hacer una animación y luego ponerle sonido. Si yo quiero hacer una animación pero no tengo paciencia, pues entonces no me va a salir. Aprendí que tengo que trabajar en equipo. Todas las ideas son compartidas. Lo que más me gustó es que pude conocer un lugar histórico de mi localidad. Todo lugar tiene su historia, sea chiquito, sea grande, y no solo un lugar, también todos y todo tiene una historia. Se me hizo muy interesante el cómo con un simple objeto puedes saber tanta historia. Me gustaría decirle que a todas las personas que vivimos cerca del norte, que estemos orgullosos de la identidad pesquera que tenemos, estemos orgullosos de que nuestros abuelos, padres o incluso hermanos sean de la pesca. No debemos de minimizarnos, al contrario, estar orgullosos de ellos. Y me encantaría que así como lo hicieron en Puerto Malabrigo, lo hagan en muchas comunidades y así puedan fortalecer la identidad de cada pueblo. Tiene sus beneficios, no solamente tiene impacto negativo. Somos Mar me ha gustado mucho porque he aprendido cómo usar la cámara y he aprendido mucho de los ángulos. Es muy emocionante. Ha sido muy divertido salir con todos los chicos y hemos aprendido muchas cosas más tomando fotos. Me ha ayudado a conocer un poquito más acerca de la comunidad del Ñuro, a conocer cuál es su historia. Me ha ayudado también el taller a distraerme un poco, salir de mi zona de confort. Y pues aprender también acerca de la fotografía. Este año participé en el taller de animación. Aprendí a hacer cosas con papel y aprendí que se podía hacer una animación con tantas fotos juntas. Yo no sabía hacer eso y este año aprendí. Me ha gustado mucho porque he aprendido que hay aplicaciones como para hacer animación de fotos, convertirlos a videos. Gracias a todos por divertirnos tanto con los cantos, con las risas, con la animación y sus juegos. La pasé de maravilla, es algo que nunca voy a olvidar. Es una experiencia única. Las quebradas cobran vida. Cobran vida, cobran vida. A través de tu imaginación, investigación o conocimientos pudimos crear cosas nuevas, descubrir nuevos talentos.
En este caso, el hip hop, que fue algo bonito a través de la creación de las palabras, rima de palabras, y también llevando a cabo lo que era la investigación sobre el tema. Pues la verdad que yo sobre el cambio climático y sobre el fenómeno del Niño no sabía mucho, no sabía lo que pasaba dentro del mar ni fuera del mar, pero gracias a muchos de ustedes he aprendido algunas cosas nuevas, por ejemplo, que pueden llegar diferentes especies aquí a Perú y una quebrada puede correr y llevan nutrientes a lo que es el agua. Acerca del fenómeno del Niño aprendí que no es un desastre y creo que eso depende de cómo nosotros nos preparemos antes de recibir estos eventos. Lo que le hace falta a Órganos en sí es la ciudadanía. Aquí no son muy conscientes en cómo contaminan el medio ambiente aquí en Órganos. No valoran mucho lo que son los trabajos aquí, como la pesca. No se preocupan por cuidar las playas, ya sea turistas o los mismos ciudadanos de acá. Mucha gente a veces no tiene el conocimiento de lo que está pasando ahora, como es lo del arrecife y todo eso. En otras ocasiones han venido como a resaltar lo que es la pesca, lo que es la mujer, cómo es que se involucra en este mundo, en este entorno de la pesca. Entonces es muy bonito que la gente aprenda a través de esto, de murales, de talleres, de que nosotros mismos participamos. Es algo que llevo en mente siempre, no dejar escapar las oportunidades, ya sea la oportunidad de participar en algo que te guste o en participar en ayudar a las demás personas que en verdad lo necesitan.